A ver, esto está grabando. Hola, hola a todos otra vez, soy Pepe Rasiel y os traigo un unboxing muy especial de Octopath Traveler Compendium Edition. O sea, la edición coleccionista de Octopath Traveler que sale hoy para Nintendo Switch. Vamos a ver qué hay. A ver, así según lo veis, parece que no hay gran cosa, porque diréis, ¿pero qué es esto? A ver, tenemos aquí la faja. La faja es así como de plasticate. Aquí vemos lo que trae y por aquí es transparente. Pero hay mucho más. Luego esto es el juego básico que podéis encontrar en cualquier tienda. Y luego por aquí tenéis un mapa. El mapa es bastante chulo porque está así como recortado por los bordes. Y no es de papel, es así, es algo raro, es como un poquito de plástico. Y por el otro lado tenéis aquí una imagen muy bonita de los 8 protagonistas. Y luego la parte principal es el mapa que vamos a ir conociendo. ¡Uy, que me caigo! Y recorriendo en el juego. Y luego aquí tenéis una monedita. Se ve un poco oscuro, pero es la moneda igual que las que encontramos en el juego, con un rey por un lado y con un símbolo por el otro. Y la verdad, pesa un montón. Y luego, bueno, pues aquí en la cajita normal, si la giráis, tenéis aquí la descripción del juego. Esta es la caja habitual del juego. Y luego, este librato. ¡Ayúdame! Vale, voy. ¡Ay! ¡Ósala! ¿Qué tal? ¡Que se vea bien! El libreto grandote, Octopath Traveler. Pero no es un libro, no. Si lo abrís por aquí, ya. ¡Ay! Tenéis esta presentación tan chula. Aquí es donde van las cosas. Aquí va la monedita y ahí el libro del juego, perdón, y el mapa. Pero por aquí tenéis lo más chulo de esta edición. A ver, vamos a girarlo. Si tiráis de aquí, a ver, ¿veis? Tenéis un desplegable súper chulo con todos los protagonistas. Las ocho páginas, como que fuera del propio juego. No os puedo decir quiénes son porque todavía no los conozco, pero estoy deseándolo. Aquí tenéis otro que es una especie de salón, ahí con los personajes. Luego aquí tenéis otro, a ver, que es un paisaje muy bonito con un par de hermanos delante de una tumba o algo así. Tenéis este otro que es la casa de variedades con la chica en un escenario. Este otro que es una especie de muelle, de cueva, algo así. Aquí tenemos al Hicho con la espada. Aquí tenéis un barco. Esta es Tessa, creo que es Tessa, que he estado probándolo un poquito y creo que este es el personaje de Tessa en un barco. Luego una biblioteca muy grande, llena de libros, con el personaje aquí escondido, casi no se le ve, pero ahí está. Y luego este último con una especie de catedral en medio de la nieve, con el personaje principal. La verdad es que eso es una chulada. Y bueno, esto es todo lo que trae la Octopath Traveler Compendium Edition, que la verdad está muy muy bien porque no es mucho más cara que la edición normal y ya solo por el libreto merece mucho la pena. Es una gran lástima que no haya traído la banda sonora como venía en otras ediciones que no son la europea. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La banda sonora es tan bonita que habrá que hacerse con ella de otra forma. Pero bueno, que sepáis que si queréis jugar a Octopath Traveler tenéis la demo en la que podéis bajarlo para probarlo antes de jugarlo. Y esa, lo que avanzáis en la demo se os pasará luego al juego principal, lo tenéis ya en la eShop. Y si os gustan los RPGs, estáis tardando porque Octopath Traveler tiene muy muy buena pinta. ¡Ay! Por reservarla en Game nos han dado estas pegatinitas tan chulas y estas cartas con los personajes del juego. Oye, es un añadido. Y nada, hasta aquí este nuevo unboxing de Pepe Rasiel, que espero os haya gustado tanto como los anteriores. Y si os ha gustado, así darle al like para que podamos hacer más con más. ¡Un momento! ¿Tú quién eres? Pero, ¿quién eres? Eres un poco raro, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me miras tan fijo? ¿Y esa música de dónde sale?
Momento, ahora que lo pienso, ¿qué día es hoy? Es verdad, hoy es viernes 13. Hoy desde 12 Plays a las 11 de la noche, el canal de Twitch de Rosiel 12, vais a poder ver Viernes 13, Killer Puzzle, el asesino de puzzles o los puzzles asesinos. ¿Tú qué haces aquí? Eres un poco extraño, me parece, ¿no? No me hagas daño, por favor. Pues eso, a la noche desde todo el place, lo podéis ver. Nos vemos, muchas gracias, muchos besitos. ¡Ah! ¡Feliz viernes a todos!